crashing into me. Drown me in your lies, and there's no way to breathe. And my walls are what keep you down. I am safe without the sound of you now. It's getting colder, and I'm the storm that's taking over.
across miles of away, away, away. ¿Una valoración del encuentro de ayer primero a nivel colectivo? Buenas noches. A nivel colectivo creo que hicimos una primera parte muy floja. Bueno, digamos los últimos 30 minutos, los primeros 15 empezamos bastante bien y los últimos 30 bastante mal. Y la segunda parte competimos bien, a un buen ritmo, buena intensidad y dimos la cara. Se refleja en el resultado, metimos pues, 4 goles en la segunda parte. Aún así no fueron suficientes para ganar el partido. ¿Y a nivel individual? A nivel individual, pues creo que lo mismo. La primera parte pude flojear un poco, igual que el resto de compañeros, porque estuvimos un poco más mermados físicamente. Y en la segunda parte pues nos encontramos un poco mejor, ya que ellos a lo mejor puede que hayan completado menos y yo estuviera mejor físicamente. Si antes del encuentro te dices que el equipo va a marcar 5 goles al Real Avilés, ¿lo hubieras firmado? Sí, siempre y cuando sabiendo que ellos no te van a meter 7. El domingo toca otro partido duro frente a Real Oviedo. ¿Dónde jugaste? ¿Cómo se afronta? Con muchas ganas. Volver acá a lo que fue tu casa siempre es una situación especial y siempre tienes ganas de volver a casa y demostrarles lo que se ha perdido al dejarte marchar. Pues eso. Buenas noches. ¿Una valoración del partido de ayer frente al Avilés? Bueno, partido creo que comenzamos de inicio muy bien. El inicio nuestro fue estar muy bien situados en el campo y teniendo incluso el balón. Yo creo que el Avilés en esos primeros minutos nos quería dejar las salidas desde atrás con balón. No sé si, ya te digo, como digo, un poco permiso de ellos o bien por también méritos nuestros. Hicimos un gol que nos ponía en ventaja con 1-0 en un buen rechace finalizado por Ernesto y creo que les estábamos haciendo peligro a balón parado al rival. A partir de ese momento con 1-0 el rival coge un poco digamos el partido de cara. Empieza a hacer un juego bastante combinativo y muy rápido, el cual nos dificulta llegar a las presiones. Nos empatan el partido, yo creo que bastante rápido después del gol. Y luego la verdad es que de ahí, desde el empate hasta el final del primer tiempo, fue el rival superior a nosotros y creo que nos... Digamos que casi nos apuntilló con esos dos goles seguidos que nos metieron en la última fase de la primera parte. Con 1-4 nos fuimos al vestuario, la verdad que bueno, intentando a ver si éramos quien a meter un gol rápido para poder meternos en el partido. Casi que fue al contrario, recibimos un quinto gol muy rápido. Una vez que estábamos con 1-5 yo creo que tocó arrebato, o sea, es decir, el equipo tiró totalmente hacia arriba, jugó de una manera descomunal en el aspecto de emplearse físicamente. El equipo derrochó todo el entusiasmo posible, todas las ganas,
hicimos acciones combinativas muy rápidas, con transiciones, eso, muy rápidas con finalizaciones, les creamos muchas oportunidades al rival, también puede ser debido a que el rival pues iba con una ventaja muy holgada, pero tampoco creo que hay que quitar mérito a nuestros futbolistas. Logramos ponernos con 3-5 en el marcador, y una vez que nos pusimos con 3-5 en el marcador, faltando casi 20 minutos largos, yo creo que creímos en poder obtener un resultado mejor. Y cierto es que yo creo que incluso hasta tuvimos una opción mínima, pero la tuvimos, de podernos meter en el partido metiendo el 4-5. No fue así, y en una contra nos hacen el 3-6 y prácticamente sí que ya casi nos sentencian el partido. Con el 3-6 vino enseguida el 3-7, y bueno, demostrando que ese equipo tiene mucho pundonor y que no está ni mucho menos muerto, y que las cosas en este equipo tienen mucho orgullo y sabe que para ganarnos cualquier rival tiene que luchar mucho, porque nosotros no vamos a doblar fácil las rodillas. Y nos fuimos hacia arriba, volvimos a marcar dos nuevos tantos, nos pusimos con 5-7, y bueno, ya prácticamente no quedaba mucho tiempo para mucho más, y aún así tuvieron alguna ocasión ellos y nosotros. Pero bueno, en definitiva un partido muy loco, muy bonito quizás para el espectador y vistoso de cara a los goles, pero quizás a estos que a nosotros, a los entrenadores, no nos gusta tanto, porque bueno, sí que hubo un resultado que francamente es muy inusual. Si antes del encuentro te dicen que vas a marcar 5 goles al Real Avilés, ¿lo firmas? Si antes me dicen que voy a marcar 5 goles, me lo creo tanto como que nos iban a meter 7 ellos, de la misma manera. Yo pienso que ni creo que estaba en el pensamiento del equipo rival meternos 7 goles, ni creo que estaba en nuestro pensamiento meterle al equipo rival 5 goles. Bueno, las cosas surgen, fue así el partido, y al final lo que predominó mucho fueron pues que los dos equipos penalizaron mucho los errores defensivos en los áreas, y bueno, también, como no, también hubo goles de mucho mérito y de calidad de los futbolistas. Tampoco hay que todo echarlo en base al error de los dos equipos en cuanto a defensa, pero sí es evidente que cuando un equipo recibe 7 goles no está contento, ni cuando un equipo recibe 5, me imagino que por parte del Avilés lo mismo. En el día de ayer debutó Madeira. ¿Qué valoración haces de su encuentro? Bueno, creo que es un futbolista que no, como decimos, poco hay que descubrir de él. Cuando fui al cuerpo técnico, fuimos a por él, sabíamos qué es lo que nos podía dar, qué es lo que nos podía transmitir en este equipo y aportar, y simplemente lo pudisteis ver ayer en el campo, y la verdad es que creo que, como dije, nos da otras posibles variantes a nuestro juego, y eso nos va a hacer mejor equipo. Los 5 goles de Benense de ayer llegaron a balón parado, bien de manera directa en segundas jugadas. ¿Cómo valoras este dato? Bueno, pues orgulloso en el aspecto de que, bueno, se trabaja también la estrategia ofensiva, y bueno, al final es otra parte del trabajo que realizamos a lo largo de la semana, y claro, eso es para estar también, para poner como factor positivo dentro del partido, y bueno, simplemente pues contento, y hay que seguir trabajando para que sigan habiendo este tipo de jugadas y que sigan siendo efectivas con goles. ¿Y el domingo encuentro frente al Real Oviedo, cómo se afronta? Bueno, pues el domingo con las mismas ganas que cuando empieza la semana, por parte nuestra, el cuerpo técnico, y por parte de los futbolistas, trabajar la semana muy duro, y una vez que trabajemos la semana muy duro, cuando llegue el fin de semana, intentar desarrollar todo lo que trabajamos en el campo durante la semana y plasmarlo desde el minuto 1 al 90, sin ser irregular y sin tener tramos de partidos donde parece que desconectamos, y es donde al final realmente estamos penalizando mucho en los partidos que no estamos puntuando.